El cuento del tío. ¡O de la tía! Lo importante de todo esto, linda, vos sos una negrita blanqueada. Me pagaste. Ah, ¿te pagó? ¿Te pagó? Me pagaste. A ver, Vanessa, ella lo que quiere es prensa y no le voy a dar que me pague si quiere prensa. Pero no te no pagó. Voy a hablar más nada. Celina, 2 días viniste a mi casa en mi living, maravilloso, que criticaste mi casa y todo eso. No sé dónde naciste vos. ¿Cómo que te... No sé dónde vos naciste. Porque vos empezaste lavando copas, como empecé yo en la vida. Pero yo llegué allá. Y vos, por más guita que tengas, no vas a llegar nunca, porque no tenés carisma, no sos artista. Te fui a ver y bailás rock and roll con el santiagueño. Saludo. Y otra cosita. Hoy no tengo ganas, porque te voy a dar más prensa. Lo que hablamos en el hall de mi casa. ¿Lo tenés grabado? Sí. No, ¿qué grabado? Están ella y yo. ¿Y por qué te tenemos que creer? Si están ella y vos. Porque yo no miento. Y puede ser la palabra tuya contra la de ella. Y entonces, ¿cuál es el problema? Che, pobre Celina. La entendemos. Ser víctima del cuento del tío o de la tía no es muy grato. Che, al final, ¿qué? ¿Tío o tía?